Raro de este lado, acá no te fijaron de Guille. Sí. Perdón, le quiero contar que tuvimos un error en el video pasado, se perdió todo el audio, todo. Bueno, y no un error, fue. O sea, se dañó el archivo. Claro, se dañó el archivo, tuvimos que volver a hacer todo otra vez. Vamos por grabar acá el Duna de Guille, después tenemos que grabar con Mauro. Sí. Y Johnny está muy lejos, así que él va a grabar su parte desde allá. Como ya saben, es el de Santa Fe, no es de Caña de Rosquín, no es donde va a ser realmente un paso un poquito más, no sé si Caña de Go. Espero que esté diciéndolo bien y que no me odie. Sí. Johnny. Bueno, espero que les guste el video, denle me gusta, compartan, suscríbanse. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Velázquez, tengo 20 años, soy de la ciudad de Córdoba, zona sur. Y les presento mi Fiat Duna, modelo 92, es motor tipo 1.4, tiene 197.000 kilómetros de fábrica. Bueno, a primera vista, la primera modificación que se le puede ver son las llantas. Son unas llantas Yava 5 pulgadas. Tiene cubierta ensanchada, 175-70-13. Original trae una medida más fina. Y como accesorio que le he agregado, ha sido la toma de aire en el capó, los acrílicos naranja. En el interior tiene dos butacas del Corsa adelante y un par de accesorios para hacerlo más moderno al auto, pero más que todo me gustaría dejarlo bien original. Bueno, la historia de este auto en particular arranca por el año 1996, si no me equivoco. Mi familia paterna en ese momento, mi abuela y mi papá, tenían un Renault Clio 1.6, 0 kilómetros. No estaban pasando por una buena situación económica y fueron a una concesionaria Tagle, en aquel momento acá en Córdoba, y sacaron dos autos. Uno era un Peugeot 505, que era para el uso de Remy, y este auto justamente para el uso familiar, salía los fines de semana, etc. Así fue pasando el tiempo. Yo nazco en el 2002. Mi papá trabajaba, la gran mayoría del tiempo la pasaba con mi abuela, a todos los donde ella tenía que ir, yo iba con ella, sentadito en el asiento del acompañante. Jardín, primaria, secundaria, cumpleaños, eventos, a todos lados donde yo tenía que ir, ella me llevaba. Es uno de los mejores recuerdos que tengo. Hasta que llegó el año de la pandemia, en el 2020, obviamente el auto se paró porque estábamos restringidos para salir y la salud de mi abuela en ese momento se complicó. No solamente tenía un problema cardíaco, sino que le descubrieron un linfoma, que se había un cáncer en la sangre. Y la estuvimos luchando todo ese tiempo, hasta que en abril del 2021 fue uno de los momentos más tristes de mi vida. La tuve que despedir porque fue como despedir una madre para mí, ella siempre estuvo al lado mío. Pasó el 2021, arrancó el 2022. El auto estaba parado ya hacía casi 2 años. Yo en ese momento tenía una moto más plata ahorrada. Obviamente, como no quedó un escrito con un escribano, el auto fue a juicio. Llegamos a un acuerdo y entonces el auto automáticamente, cuando saltó a la venta, lo terminé comprando. Y así desde febrero de este año lo tengo el auto. La verdad que estoy muy contento de tenerlo, porque es una parte importante de mi vida y de a poquito lo voy a ir restaurando en honor a mi abuela. Hoy en día, si tuviera que cambiar el auto, tendría que pensarlo dos veces. Si tuviera la oportunidad de hacerlo, sería por algo más nuevo, algo sea computadora, inyección. Pero la verdad que estoy más que conforme. Mi primer auto, me ha costado muchísimo tenerlo, es el auto que y hacía mucho tiempo que estaba esperando de tenerlo. Tiene una gran historia en particular. Pero la verdad que estoy muy contento con el auto, muy satisfecho. A todos lados donde voy me lleva. Hemos compartido un montón de viajes juntos, anécdotas. Así que la verdad que
hoy en día no quisiera cambiarlo. No quisiera cambiarlo porque lo disfruto mucho. Bueno, la primera persona sin duda a la cual le tengo que agradecer y voy a estar agradecido siempre va a ser mi viejo. Es el pilar de mi vida, la cual siempre ha estado siempre al lado mío para apoyarme, para ayudarme, para aconsejarme, para darme ese empujón adelante en proyectos personales, proyectos a futuro, proyectos justamente con el auto. Viejo, no tengo más palabras, te mando un beso, te amo. A mi tía Liliana, que me ha estado bancando en este tiempo difícil. A mis amigos, que siempre han estado al lado mío, los chicos del barrio, la banda del Lunder. Le mando un abrazo enorme. A Fede García, que gracias a él pudimos restaurar el auto. Bueno, a todos los chicos que cada fin de semana que nos juntamos pasamos momentos hermosos. A ustedes también. A Martín Vintage, a Brian, le mando un abrazo enorme. A mi pareja también, que siempre ha estado al lado mío en las buenas y en las malas. Obviamente los que siempre han estado presente conmigo, perdón si me olvido de alguien, pero cada uno sabe lo que han estado. Y obviamente a mi abuela que me está mirando desde arriba, pasan los días y se me hace difícil creer que no está más. Pero todos los días que saco el auto y salgo a dar una vuelta, siento su presencia con ella, así que no me quiero olvidar de él. Bueno, miren, acá está Guille, está la Eve y acá está la nave. Miren lo que está este uno. Tiene una historia hermosa este auto. No sé si se me escucha, como ven por acá. Ahí le saco el zoom para que vean, acá se ve el micrófono. Pero bueno, espero que se escuche. La verdad, hermano, muchas gracias. Mató un placer, la onda. Chicos. Un placer compartir un momento con ustedes. De otro punto de Córdoba, más o menos, sí, para grabar de vuelta. Así que, gracias, mató la onda. Un placer haber compartido con ustedes. Y ahora nos estamos por ver allá con Mauro. Usted va a ser muy poquito el tiempo, pero bueno, yo me tengo que acostar a dormir todo un kilómetro todavía. Así que nos vemos mañana. Bueno, ¿cómo andan? Miren, el auto que tengo acá atrás, el auto de Mauro. Hoy vinimos a grabar otra parte, ya que ayer fuimos con Guille. Y bueno, miren, como pueden ver, estamos acá en el aeropuerto. Acá atrás lo tengo Mauro, Leo y Ameli. Bueno, ya terminamos de hacer la entrevista acá. Y bueno, no le estoy haciendo mucho toma a los autos, porque si no ya ni se van a bajar, porque va a decir, a mí no me vale este toma, pero bueno, hermano, no estoy haciendo nada, quédate tranquilo. Ahora me queda un ratito más acá con este auto. Y Mauro, ya está listo. Guille, ya está listo. Entonces, Johnny, te queda grabar la parte de allá abajo, que seguramente la van a ver ahora. Y bueno. Bueno, mi nombre es Mauro, me dice Titi. Quería presentar mi auto, Fiat Uno, modelo 96. Cuenta con caja, leva. Y bueno, próximamente una embrague. Bueno, ahora cuenta con azufre fija, regulable de adelante. Y bueno, estamos apuntando de dejarlo más bajo, así que está en un proceso todavía. Tiene escape, una caja primada de tercero y cuarto de palio, diferencial más corto, bueno, corte delimitador, escape de boom. Y bueno, próximamente queremos poner una liga más picante y algo un poco más grande. El auto tiene una historia, yo lo compré hace un año y medio ya, yo lo veía de muy chico. Fue por este auto que prácticamente me gustaron los Fiat. Y bueno, me lo entregaron con motor nuevo. Yo le soplé los puntos dos veces. Y bueno, ahí lo empezamos a armar. Y ahí fue donde vino la caja. Y bueno, ahora próximamente le damos ahí. Y está en mente cambiarlo. Sería un Renault Launa, modelo de Sport, que mucho no se ve acá. Ese es el sueño y vamos a ver si apuntamos por eso. Pero por ahora es lo único que va a quedar. Principalmente quería agradecer a la marca Under, que es el sponsor de Gana también. Gracias a él me ha abierto muchas puertas, me ha ayudado mucho. Y bueno, un agradecimiento especial para ellos. Bueno, miren, acá nos quedamos trabados, acá con Mauro. Eso pasa cuando tienen auto planchado, mira.
Mario y auto se ha clavado acá. Personas, que más, pero como separando con eso, bro. Bueno, este auto lo tengo ya ahora un año y medio. Yo desde muy chico lo veía con mi viejo. Era del taller donde preparamos nuestro auto de carrera cuando era más chico. Y siempre lo veía venir y me gustó básicamente la marca por este auto. Así que ya hace un año y medio se nos dio para comprarlo. Así que bueno, estamos metiendo de a poco y lo estamos levantando de a poco también. Bueno, el estilo del auto es medio raro. Se darán cuenta por el paragolpe. Me hace una locura un día, vi una foto de un auto de acá y pintó. Y ahí vamos a ver cómo va quedando. Bueno, vamos a hacer el cierre. A ver, lo dejo con mi amigo Johnny. Tengo un fiel de una ahí, así que lo vemos en Santa Fe. Gracias, Mauro. Buenas tardes. Mi nombre es Jonathan. Soy de la ciudad de Cañada de Gómez, estamos ubicados a unos 70 kilómetros de Rosario y hoy vengo a presentarle mi Fiat Duna, año 1992, y bueno, hace 6 años que lo tengo, casi 7 que lo tengo. Lo estamos modificando a poquito junto a mi esposa y a la familia, que son los que aportan siempre un granito de arena. Bueno, arrancamos con una llanta deportiva 15, bueno, después le sacamos esa llanta porque era muy grande, tocaba por todos lados. Bueno, después empezamos a trabajar la suspensión, le pusimos suspensión fija. Después con los años llegó la suspensión neumática y bueno, llegó la hora de cambiarle el color original es color rojo, lo cambiamos a verde. Bueno, gracias a los chicos de Diamond y Rino, que fueron los que trabajaron en el auto. Y bueno, después le agregamos el equipo de audio, le pusimos dos Massive de 1000 RMS cada uno, con una potencia Sound Digital de 3000.1 y una potencia 400.1 Sound Digital también para los drivers. Agradecerle primero a mi esposa, que es la que siempre está desde el día cero que arrancamos con el pad. Que arranqué yo con esta locura y ella se acopló a mi locura. Me empezaron a modificar. Ella aporta siempre sus ideas, cómo quedaría su proyecto, cómo quedaría futuro, qué es lo que tendríamos que hacerle, bueno, eso y tantas cosas más. Agradecerle primero a ella, que es la que siempre está. Bueno, agradecerle a la familia también, que es la que también siempre aporta su granito de arena y a veces su tiempo para ayudarme a mí a poder terminarlo, llevarlo a una expo o terminarlo para mi gusto. Son los que están, bueno, gracias a mi suegro también, que fue el que me ayudó a armar el audio, que me armó la parte de cajón. Gracias a FB, que me pasó las medidas para armar el cajón. Y bueno, agradecer a los chicos de Diamond y Reino Gráfico, que son los que trabajaron en mi auto. Como dije antes era color rojo, le pusimos el verde. Fueron muchas ideas que tanto ellos como yo estuvimos trabajando en eso para que quede un color único en lo que es un Duna y un modelo como es este, ¿no? Y bueno, agradecerle también a esas personas que por ahí a veces con un mensajito, a veces me alientan un poquito cuando me pasa algo. Bien a felicitarme, obviamente, por lo que estoy logrando, ¿no? Bueno, quería invitarlo este 22 y 23 de octubre a la Expo Cañada Rosquín, que estamos organizando junto a Ezequiel, Beto, Ale, Agustín y yo. Bueno, estamos trabajando a full entre los 5 para que sean 2 días de pura fiesta, como lo hemos vivido el año pasado también, que metimos casi 400, 500 autos, y bueno, este año apuntamos a 500 autos o más, autos de prácticamente todo el país, y hasta podemos decir que vengan extranjeros. Bueno, nada, eso, los invito a que vayan a disfrutar de 2 días de pura fiesta entre familias, autos. Va a haber stand, va a haber globo para chicos, va a haber un espacio lindo. Bueno, el lugar va a ser en el predio La Virgen, al costado de la ruta 34, al lado de la YPF. Bueno, nada, los invito a que vayan a disfrutar de estos 2 días de pura fiesta entre amigos. Decirle a esa gente que si tienen un sueño por cumplir, que vayan y lo intenten, que si se equivocan, que lo intenten de nuevo. Así como me ha pasado a mí muchas veces, que lo he intentado, me he equivocado,
pero lo volví a intentar, nunca bajé los brazos. Y como siempre digo, si tenés ese desánimo de bajar los brazos, apoyate en la gente que te rodea, en este caso a mi esposa, que es la que siempre me levanta cuando ando medio decaído, porque no logro o no llegamos a hacer lo que llegamos a hacer. Nada, eso, animarte a que le sigas metiendo, a que no bajes los brazos, a que luches a tener lo que nos gusta, obviamente, los fierros. Bueno, obviamente que tengo un montón de cosas todavía por hacerle al auto. Bueno, se le metieron las llantas del Fiat SCR. Bueno, le modificamos el baúl, está todo en detalle en madera. Bueno, el tema del plot, el audio, eso y tantos pequeños detalles que le metí fueron a veces un poquito con trabas, pero se logró. Animarte a eso, a que no bajes los brazos, a seguir metiéndole. Y bueno, que esto es una pasión muy linda que te abre muchas puertas. A donde vas, siempre te sos bienvenido. Y a donde vas, sabés que siempre tenés las puertas abiertas de una casa que están para esperando, para tomar tu mate, para lo que sea. Yo, gracias a Dios, a lo que es el tema de auto, no te digo que tengo un millón de amigos, como dice la canción, pero tengo un montón de conocidos que siempre están esperándome. Gracias, Mauro, también por brindarme un espacio junto a Fede, a su novia, a los chicos de Córdoba que me recibieron la otra vez cuando fui. Bueno, eso, nada. Agradecerle a ellos también por recibirme de esa manera.